marketing o lo que la inversión que uno le ponga encima es solo para amplificar eso. Hay muchas empresas que parten con un producto más o menos y le empiezan a meter dinero, y eso es el secreto para que la compañía muera más rápido, nada más que eso. En Product Hackers hacemos crecer negocios con nuestra metodología basada en datos y experimentación. Y en nuestro podcast te traemos las mejores historias de crecimiento. La nave ya está lista, así que despegamos. Bienvenidos al podcast de Growth de Product Hackers. Hoy tenemos como invitado a Tomás Berkovic, fundador de Global 66, una fintech de Latam que ha levantado en una serie A 12 millones, tiene un NPS de 80, lo cual a Javi y a mí nos ha parecido impresionante, y además nos ha dicho que ahora mismo son rentables e independientes del Venture Capital. Hablamos sobre su trayectoria, sobre cómo montan producto y la cultura de su empresa. Os dejo con Tomás para que descubráis una historia impresionante. ¡Súper! A ver, para historia corta, yo soy emprendedor desde antes, ya tengo 40 años, entonces llevo un poquito de tiempo en esto, y Cristóbal, mi socio, también. Ambos partimos empresas antes, yo desde la tecnología primero, software, e-commerce, construimos el principal competidor de Groupon en Latinoamérica. Hoy día Groupon no existe ya, quebró en Latinoamérica, y nosotros somos la compañía más grande en esta industria en Latam, que no es mucho decir porque es una industria que creció mucho y después, bueno, se estancó y todo. Y Cristóbal creó uno de los principales brokers, imagínense un eToro en Latinoamérica, ya una empresa que opera en varios países de Latinoamérica, muy exitosa. Y el por qué llegamos a Global 66 es porque nos dimos cuenta que en Latinoamérica la industria financiera no estaba cumpliendo su rol, ¿ya? El rol de la industria financiera es potenciar a las personas y a las empresas. Y para que se hagan una idea, en Estados Unidos hay 330 millones de personas y más de 5.000 bancos. En Latinoamérica somos 660 millones de personas y hay menos de 300 bancos. O sea, hay 35 veces más bancos por persona en Estados Unidos que en Latinoamérica. Y uno empieza a hacer el doble clic en la data y se da cuenta que más del 50% de la población en Latinoamérica no está bancarizada o está subbancarizada. Los que están bancarizados en general pagan costos altos, el acceso es difícil, lleno de comisiones ocultas. Bueno, en la industria financiera eso ocurre en gran parte del mundo y somos algunos tratando de cambiarla. Y además, te das cuenta que los bancos en Latinoamérica son los más rentables del mundo, ¿ya? Por lo mismo, hay poca competencia, entonces se reparte la torta entre pocos. Y nosotros, además, nos dimos cuenta que las personas antes y las empresas tendían a ser locales. Es decir, nuestros abuelos probablemente nacieron en un lugar, los míos no, porque les tocó escapar de la guerra, de hecho, de Europa se vinieron a Latinoamérica. Pero la gran mayoría de las generaciones anteriores nacían en un lugar, vivían su vida ahí, morían en ese lugar, si creaban su empresa, la creaban local, ya no buscaban expandir el entorno. Hoy día las personas en general tendemos a ser globales, compramos en distintas partes del mundo, online, viajamos, estudiamos en otros países, algunos van a vivir a otro país, estamos constantemente interactuando, tenemos amigos que viven en otros países, y las empresas lo mismo, una startup nace y al tiro se quiere comer el mundo, quiere vender en otros países, consume servicios, Google, Facebook, no, Amazon, etcétera, de otros países. Entonces, todos tenemos necesidades globales. Y hoy día no existe un banco global para atender y potenciar a personas y empresas en Latinoamérica. Y eso fue lo que nosotros nos propusimos cambiar, es realmente potenciar a las personas y a las empresas en Latinoamérica y hacerlas globales, ¿ya? Y parar un poco con estos costos ocultos, con esta falta de información, con este acceso friccionado, fácil, simple, transparente, global. Me parece una misión increíble, pero quería hacer un pequeño paréntesis, ¿no?, en la historia de Global 66 y remontarnos un poco a lo que has comentado antes de monté otra empresa, que supongo que es Couponatic, y que... Groupon quebró Latinoamérica y Couponatic sigue ahí presente. ¿Podrías contarnos un poquito más de este venture? ¿Por qué empezó? ¿Cuándo empezó? Me comentabas también que puede ser en la época que estabas en Londres, no sé, pero nos apetece indagar un poquito más en esta venture y al menos cómo te ayudó a llegar a este nuevo proyecto, ¿no? Bien.
A ver, yo emprendí hace 15 años cuando, para que se hagan una idea, yo estudié ingeniería civil industrial en una universidad tradicional de Chile. Y un profesor, el profesor con más papers escritos chileno en el mundo, nos dijo en una clase a todos los ingenieros, dijo, ustedes no son para ser emprendedores, son para ser los gerentes de las grandes empresas de este país en los próximos años. ¿Ya? Esa era la mentalidad hace 15 años atrás de mi generación. Probablemente fuimos unos 4 o 5 de 400 que emprendimos. ¿Ya? No habían muchos emprendedores, no habían prácticamente fondos de inversión, no había nada. Entonces, yo partí primero una empresa de software, eso hicimos un spin-off que fue Cuponatic y otro más. Y la historia de Cuponatic es que nos tocó partir casi sin dinero, compitiendo contra Groupon, que llegó y se compró un player en Latinoamérica y le empezó a meter millones de dólares. Y nosotros tuvimos que hacerlo, después levantamos un poquito de dinero para abrir Perú y Colombia, pero teníamos un presupuesto probablemente 1 a 1,000 de lo que tenía Groupon, y no solo Groupon, llegó Grupalia, que era un player español muy grande también, que levantó un montón de dinero, y muchos otros, Let's Bonus, también españoles, era catalán, y llegaron muchos players, se metieron todos los medios de comunicación en el negocio, y la competencia era feroz, pero nosotros no teníamos plata. No teníamos plata. Y Groupon nos levantaba a los vendedores por 3 o 4 veces el sueldo que nosotros les podíamos pagar. Y para nosotros no era sustentable, tampoco. Entonces nos tocó armar un negocio y una estrategia, si bien de cara al cliente se parecía a los otros competidores, nuestra estrategia era totalmente distinta. Nuestra estrategia estaba basada en la eficiencia y la rentabilidad. Entonces, lo que en nuestra competencia, no sé, desde captar un merchant nuevo hasta publicar un deal, eso en nuestra competencia probablemente pasaba por 4 departamentos distintos. En Global 66, o sea, en Cuponatic lo hacía una persona. Una persona con el visto bueno de su jefe. Porque no nos daba la estructura para hacerlo de otra manera. ¿Y cómo conseguías simplificarlo de esa forma? Haciendo procesos mucho más simples, asumiendo un poco más de riesgo, por supuesto, y dándole velocidad a la compañía, dándole velocidad a la toma de decisiones de las personas. Y ya. Y a nivel de marketing, por ejemplo, que era uno de los gastos importantes también, o inversiones importantes, medíamos todo. O sea, cada cliente que llegaba de cada cohort, cómo se iba comportando en el tiempo, cuál era el CAC, cuál era el payback. Y de esa manera construir una empresa que fuera rentable. Y fue rentable y hasta el día de hoy ha sido rentable. Y bueno, Groupon después se vendió, los gringos vendieron a un grupo latinoamericano, vino el COVID. Tenían una estructura muy pesada, entonces el modelo de negocio no aguantó. Y al final esa es nuestra manera, tú me preguntás cómo eso nos ha servido para Global 66, y un poco a Cristóbal, la historia de Cristóbal es muy similar, Capitaria también lo fundó con muy poco dinero y fue una empresa rentable desde muy temprano, y eso nos ha enseñado a hacer negocios que sean negocios. Hoy día, digamos eso, creo que está cambiando de nuevo, pero hubo unos buenos años que la industria llevó a muchos emprendedores a emprender y hacer crecer y meterle bombín, como decimos en Chile, o inflar compañías que no tenían modelo de negocio. Y era regalarle dinero a los clientes para crecer, ojalá hacer el IPO, y eso yo lo llamo el juego de las sillitas musicales, no sé si juegan ustedes cuando niños que se ponían menos sillas que las personas que daban vuelta, y el último que se quedaba de pie, bueno, para mí me parece brillante. Eso es lo que pasó muchos años, era el juego de las sillitas musicales, que para los founders y los fondos que habían invertido al principio era llegar al IPO, ganaban todo el dinero del mundo, y después el problema ya en algún punto pasaba a ser de otro, y ese era el que perdía el dinero al final, pues la acción se desplomaba porque nunca, en algún minuto las empresas tienen que ganar dinero y tienen que ser sustentables. Entonces, esa fue la manera, nosotros aprendimos el negocio, no porque lo hubiéramos querido así, es porque nos tocó así, porque no teníamos el dinero, a construir empresas que fueran rentables. Y hoy día Global 66 lo hemos construido así, una empresa que ya es sustentable, que ya si no lo queremos o no lo decidimos, Global 66 puede seguir creciendo sin tener más dinero de Venture Capital, porque creamos una empresa que tiene un modelo de negocio que le cobra a sus clientes algo justo y mucho menos que el mercado. O sea, cuando nosotros lanzamos, para que se hagan una idea, en nuestro primer producto fue remesa, nuestra competencia cobraba un 8% y nosotros cobramos un 2,5%. ¿Ya? Esa es la diferencia. Y logramos hacer una empresa rentable haciéndola
con procesos eficientes, cobrando probablemente un 20 o 30% de lo que cobraba nuestra competencia. Y esa filosofía para mí es de por vida. Ya las empresas tienen que tener modelo de negocio y tienen que ser sustentables. Y esto no es, a mí no me gusta el juego de las sillitas musicales. Parece una tontería, porque seguramente esto es lo típico que si hablamos con nuestros padres, abuelos, pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Que a día de hoy nos hayamos dado cuenta de que una ventaja competitiva es ser rentable es casi absurdo. Pero eso te pasa. Sí. Perdón, cuando vienen las crisis, y que fue lo que pasó en el COVID, la empresa que no es rentable es mucho más débil. Entonces, una gran fortaleza de una compañía es ser rentable, es tener caja guardada. En ese sentido, nosotros tomamos riesgo, digamos, porque creemos que para ganar en lo que estamos haciendo hay que tomar cierto riesgo. Pero hay que tomar cierto riesgo en algunas cosas. En eso no, hay que ser, en eso somos prudentes. Totalmente. Y a día de hoy, y perdona que te corte, Lucas, pero ¿quién opera Cuponatic o la empresa que tu socio también montó? Ambas empresas están hoy día, o sea, estamos en los directorios, yo estoy en el directorio de Cuponatic, Cristóbal ahora va a volver al directorio de Capitania probablemente, pero tenemos socios que son directores ejecutivos en ambas empresas, y hemos ido con el tiempo formando muy buenos equipos de trabajo que mantienen, o sea, que siguen metiéndole a esas compañías, digamos. Qué top. Hablando de lo de las rondas, está claro que si llega un COVID te quedas frito, ¿no? Porque levantar ronda va a ser mucho más complicado, pero vosotros ya sois rentables. ¿Tenéis en mente levantar ronda para crecer más en algún momento, o de momento lo tenéis en pausa? Por ahora lo tenemos en pausa, no lo descartamos, por supuesto. Lo vamos a hacer si es que encontramos el momento correcto, el partner correcto y los motivos correctos, pero hasta nuevo aviso, no vamos a levantar una ronda. Vale, y voy a aprovechar, ya que estamos hablando quizá como de formas de crecer, ¿no? O de equity. Antes has comentado que estabais creciendo a través de celebrities, ¿no? Y como dando paquetes de stock options. ¿Cómo os está funcionando eso y por qué apostáis por eso, ¿no? También incluso puedes comentar lo del partnership con el Bayern de Múnich. Sí, un poco antes, como estratégicamente. O sea, Global 66 lleva 5 años, y esos 5 años nos enfocamos en construir las bases y los cimientos de el neobanco digital que estamos construyendo a nivel de infraestructura, de regulaciones, de compliance, de auditoría, de tecnología, de productos. Y nos preocupamos de construir una experiencia. Nosotros no queremos que nuestro crecimiento sea un experience-led growth, ¿ya? O sea, crecer porque la experiencia de nuestros clientes es muy buena. No solamente el producto, nosotros, la experiencia completa. El producto es una parte de la experiencia, pero nuestro customer experience, si una persona tiene una pregunta o tiene un problema, hoy día nos puede escribir por WhatsApp y les contestamos en menos de un minuto. Y tratamos de que nosotros vemos ese contacto como una oportunidad de generar un vínculo con el cliente. Muchas empresas lo ven como parte del back office, que hay que tener ese costo y ojalá sea lo más bajo posible y ojalá el cliente no me llame nunca. No, nosotros lo vemos como una oportunidad de generar un vínculo, una relación con ese cliente. Entonces, nos hemos preocupado en construir esa experiencia de que sea lo mejor posible, y hoy día tenemos un NPS de 80 puntos, que es un NPS comparable con empresas como Apple, como Netflix. Te voy a hacer un paréntesis, porque me has estado mencionando sobre la experiencia y el producto en sí, pero creo que todavía no hemos hablado de cuál es el producto, ¿no?, de Global 66. ¿Cuál es el producto? Bien. Global 66 ofrece una cuenta global para personas y empresas. Es una cuenta global que te permite hacer toda tu vida financiera prácticamente a nivel local y global. Es decir, puedes hacer transferencias locales, puedes hacer transferencias peer-to-peer, o sea, entre personas, entre usuarios Global 66, en el mismo país u otro país, en la misma moneda u otra moneda. Tienes una cuenta multimoneda con dólares, euros y casi todas las monedas latinoamericanas que puedes convertir de una moneda a otra con 2 clics. Tienes un link de cobro, que es un link que se manda por WhatsApp o por email, y te pueden pagar, imagínate, para freelancers o empresas que venden en distintas partes, te pagan
de manera muy sencilla dentro de tu cuenta Global. Y tenemos una tarjeta Mastercard Global 66, que es una tarjeta sin costo de tipo de cambio, de las pocas en Latinoamérica, digamos, porque todos te meten una comisión oculta ahí en el tipo de cambio en compra internacional. Vale, y entiendo que vuestro principal cliente, tanto B2C como B2B, como has dicho, es personas en Latinoamérica, porque tenéis esa necesidad, habéis visto que está muy infradesarrollado respecto a mercados más occidentales, ¿no? El ratio bancos, personas con cuenta bancaria, uso de crédito, etcétera, etcétera, y ahí entráis vosotros con vuestra solución. Así es, personas y empresas, atendemos ambos segmentos. Justo. Ya me acordé. Dale. Justo, y hablando de personas, ¿no? Y de cómo estáis creciendo a través de la propia experiencia y de ofrecer, joder, un NPS de más de 80 es una bestialidad. Al final, es porcentualmente, ¿no? Diciendo, es una absoluta bestialidad. Si nos parece interesante a Lucas y a mí, cuando estamos viendo vuestro caso, que habéis querido mantener ese componente de comunidad, ¿no? Y con ese componente de comunidad hay varias líneas que nos atraían mucho, ¿no? Y una era que habéis permitido a influencers, celebrities en Latinoamérica a poder entrar en el cap table. También hemos visto la propuesta del club de fundadores, etcétera. Y si nos gustaría que nos contaras un poquito más de por qué nacen estas ideas, ¿no? Y luego, si han merecido la pena, es decir, si las recomendarías. Bueno, como les dije, estos últimos 5 años hemos construido todos esos cimientos. Y ahora llegó el punto en que ya nos sentimos que los cimientos están bastante sólidos. Tenemos un producto bastante redondo, por supuesto, que seguimos construyéndolo y vamos a seguir lanzando funcionalidades nuevas en el tiempo. Pero llegó el minuto de ponerle foco a dar a conocer Global 66, porque nos dimos cuenta que muy pocas personas y muy pocas empresas conocían Global 66 en Latinoamérica. Y empezamos a analizar cómo hacerlo. Y si hacíamos lo mismo que están haciendo las empresas financieras en Latinoamérica, los bancos, no íbamos a llegar a ninguna parte porque no tenemos los recursos que tienen ellos, ¿ya? Entonces tuvimos que inventar una estrategia diferente. Y esa estrategia tiene algunos pilares. Uno de esos pilares es partnerships, ¿ya? Es lograr alianzas con empresas y personas que compartan los valores de Global 66, ¿ya? Una de ellas es, por ejemplo, el Bayern Múnich, que hoy día somos el fintech sponsor oficial del Bayern Múnich, y es una empresa, somos empresas que comparten valores similares. Ambas queremos ganar, ambas somos equipos, decimos, de alta competitividad. Ellos han ganado más copas de las que nosotros hemos ganado todavía, pero nosotros somos bastante más jóvenes que ellos. Y bueno, y tenemos esta alianza global con el Bayern, que tiene varias patitas. Y ahora, por ejemplo, estamos lanzando una campaña que se llama Tu Talento es Global. Y en conjunto con el Bayern Múnich vamos a elegir a 11 niños en Latinoamérica que sean promesas del fútbol y los vamos a llevar a Múnich una semana a entrenar con las juveniles, a jugar un partido allá, a ver un partido del Bayern, a conocer la experiencia del Bayern. Y lo que espera el Bayern aquí es encontrar, ojalá, 1 o 2 talentos en Latinoamérica y llevárselos a jugar a Múnich. Entonces, esa es una de las patitas. Otra, como tú decías, es hemos invitado a algunos celebrities en Latinoamérica a ser parte de Global 66. Ya tienen sus stock options y están alineados en el largo plazo. Ellos, por supuesto, que están antes de nada con ellos. Les presentamos lo que era Global 66, lo que queremos hacer y cuál es nuestra visión. Y si eso les hacía sentido, seguíamos las conversaciones. Si eso como que de verdad no les cuadraba bien, preferíamos no avanzar con ellos. Y bueno, hoy día sumamos, no sé si se conocen por allá, pero Benjamín Vicuña, que es un actor bien reconocido en Latinoamérica. Ahora sumamos a Laura Londoño, que también es una actriz que hizo una serie bien famosa en Netflix que se lanzó hace poco. Y bueno, y la idea es que ellos nos ayuden a dar a conocer Global 66. Perdona que te diga, ¿y no sale más barato pagarles? Probablemente, pero nosotros no creemos tanto, sobre todo en este tipo de acciones, en las relaciones tan transaccionales. O sea, creemos que el que ellos estén comprometidos en el largo plazo, el ownership, socios, ¿no? El ownership cambia el approach, cambia la visión de largo plazo de las cosas que podemos hacer juntos. Y también como startup, por supuesto que la caja es algo que cuidamos, entonces tenemos un pool de stock options y preferimos
¿Cómo también surge este modelo de pool de stock options con freelancers? O sea, con celebrities. ¿Es algo que cogéis de alguien o os apoyáis en alguien que ya lo había hecho? Hay varios ejemplos, creo que de los más icónicos es lo que hizo Roger Federer con On, que le rechazó un contrato a Nike Cierto. Por varios millones de dólares y terminó recibiendo stock options y entiendo que además invirtiendo algo en esta marca de zapatilla y que un par de años después hicieron el IPO y se ganó como 300 millones de dólares. Entonces, hay inspiraciones por ahí. Y bueno, pero en Latinoamérica no habían habido casos públicos, digamos, y creo que estamos como inventando un poco la rueda o implementándolo acá por ¿Y cómo ha sido el impacto? ¿Cómo habéis medido ese impacto, ¿no? Que habéis conseguido a través de estos celebrities. ¿Estáis teniendo ese impacto? ¿O ha pasado como el hype, el tren del hype y luego se va como diluyendo un poco? No, esto tiene varias aristas, los partnerships que hacemos con ellos. Y la gran mayoría de las personas cree que la razón fundamental es el reach de sus redes sociales, ¿ya? Y no lo es una de las patitas. No les puedo contar cuál es porque le estaría dando a todos el secreto del éxito, pero hay otras patas que son muy relevantes de los partnerships con ellos que nos hacen mejorar los resultados de manera relevante. Pero no nos puedes dejar así, hombre. Bueno, vale. Pues movámonos es la a otra cosa. Secreta. Nos movemos a Bayer. Yo tengo mucha curiosidad con el tema del partnership con el Bayern de Múnich, porque tú has dicho que, sobre todo, queríais ampliar vuestra presencia en Latinoamérica, pero el Bayern de Múnich está en Europa. O sea, ¿cuál es la relación y cuál es el impacto de ese partnership? Me sorprende muchísimo. Entonces, quiero ver qué hay detrás de esa decisión. A ver, un poco lo que les decía antes, buscamos partners que tuvieran los mismos valores de Global 66, ¿ya? Y Global 66 es una empresa global y el Bayern Múnich es un equipo global, ¿ya? Es un equipo, o sea, los latinoamericanos, ustedes quizás no lo entienden porque ustedes están metidos en ese mundo. Ustedes son, Europa es la Champions, Europa son los equipos globales, los equipos europeos son los equipos globales. Entonces, muchas instituciones financieras en Latinoamérica se alían con equipos locales. Entonces, banco local, equipo local. Global 66 estamos construyendo un nuevo banco global y nosotros nos queríamos aliar a un equipo global. Y el Bayern Múnich, digamos, cuadra perfecto en esos valores que tiene Global 66. Qué pena. La única pena es que no haya sido el Real Madrid, pero literalmente. Bueno. Ya nos quitamos las caretas. Aquí el Real Madrid hubiese sido el ganador total. Pero bueno, oye, a mí me gustaría también saber, has hablado del NPS del 80, que es una locura, pero claro, para llegar a eso hay muchas cosas y sobre todo el comienzo. O sea, ¿cómo es el comienzo? O sea, me imagino que al salir de tus anteriores empresas tienes experiencia, pero ¿cómo son los inicios de Global 66? ¿Qué producto hacéis como MVP? ¿Cómo salís y encontráis ese fit? A mí estas cosas me divierten mucho. Mira, voy a partir cómo llegar al NPS. Creo que esa es la parte más relevante. Creo que tiene foco, o sea, tiene dos aristas, ¿ya? La principal es la cultural, ¿ya? Es que realmente la empresa, y te diría que todavía no lo hemos logrado en un 100%, pero que la empresa tenga la cultura del cliente. Que cada persona en Global 66 esté pensando en el cliente. ¿Ya? Y aquí pasó que desde que partimos, nosotros conectamos todos los feedback de clientes desde encuestas de NPS, reviews de las stores, reviews en Google, en Facebook, etcétera, todos los que hay en canales de Slack. ¿Ya? Y yo todos los días hasta el día de hoy reviso cada uno de esos canales de Slack, cada feedback de cliente. Y hasta hace un par de años atrás me preocupaba de que cada feedback de cliente o cada cliente con un problema que ahora resuelto, lo llamáramos y qué sé yo. Y estuve probablemente un año y cada vez que veía uno que no estaba resuelto, me metía y le hacía seguimiento y qué sé yo. Y hoy día eso culturalmente ya se impregnó en la compañía. Hoy día, cada vez que nos llega un caso de un detractor o de alguien que tuvo un problema, al tiro tenemos a alguien del equipo de Customer Experience llamando a esa persona, entendiendo qué le pasó, tratando de ayudarlo, de darle vuelta. Entonces, el tema cultural, te diría, es primordial en lograr ese NPS. Y lo segundo
Es que yo siempre he dicho que las empresas son como engranajes, ¿ya? Como son muchas piezas que van en conjunto y que tienen que estar bien aceitadas para que el resultado sea bueno y la cosa fluya. Pues si hay una de las piezas que se traba el engranaje completo. Entonces, lograr tener equipos que trabajen juntos, con buena comunicación, con densidad de talento, alineados, es fundamental. No es fácil y esto creo que uno no lo logra en un 100% nunca, pero de a poco creo que hemos ido logrando tener un equipo con una densidad de talento alta, que empuja, que cree en el propósito de Global 66, que cree en lo que estamos haciendo, que quiere mejorarle la vida a los clientes en Latinoamérica, que empuja por ese objetivo, y eso es fundamental. ¿Qué tipo de dinámicas habéis implementado a nivel de, bueno, leadership o cómo habéis estructurado vuestro equipo para tener este tipo de cultura? Porque en la parte de cómo tratáis el cliente, ¿no?, el customer experience, sí que creo que ahí has aportado mucho valor, ¿no?, en estar muy, muy encima del cliente. Pero en la parte estructural de empresa y cómo hacéis la cultura, ¿qué habéis hecho que crees que es, digamos, súper relevante, ¿no?, o que destaca? Mira, es difícil saber quién en lo particular, te puedo decir algunas de las cosas. Primero, la cultura de Global 66, hemos tratado que sea muy transversal. O sea, primero, organigrama. Acá, por supuesto que tenemos un organigrama, porque cuando tienes muchas personas es la única manera de organizarse, pero tratamos de que la organización sea lo más plana posible, ya que la toma de decisiones esté a todo nivel, que las personas puedan avanzar, puedan ejecutar, puedan impactar de manera lo más autónoma posible. Tratamos de que nuestra cultura, nosotros no hablamos de que somos una familia, ¿ya? Nosotros somos un equipo de alta, que hay muchas startups que hablan que son una familia y todo, nosotros somos un equipo de alta competencia, ¿ya? Nosotros queremos ser el Bayern Múnich, nosotros queremos ganar copas mundiales, pero a la vez lo pasamos muy bien juntos en general. Salimos, hacemos deporte, hay grupos de distintos deportes, hay grupos de gamers, hay equipos que ya viajan entre las oficinas de Global por iniciativa propia, pagados por ellos mismos, para ir a trabajar y ir a juntarse con sus compañeros en otras oficinas. O sea, tenemos esa cultura global de personas de todo tipo, porque tenemos como 10 nacionalidades diferentes, personas de distinto color, de distinta religión, de distinta tendencia sexual, tenemos el zoológico completo, y eso hace que la cultura realmente sea global, ¿ya? Entonces, eso creo que ha aportado harto. Y lo otro te diría es la cultura del feedback, que llevamos un poquito más de un año empujando mucho la cultura del feedback. A los latinoamericanos no nos gusta mucho decirnos las cosas a la cara, ¿ya? Nos cuesta dar feedback, nos cuesta recibir feedback, le tenemos susto, le tenemos miedo, pero hemos ido empujándolo y hoy día te diría que está bastante impregnado. Todavía no estamos donde a mí me gustaría, pero estamos... se ha ido impregnando bastante la cultura. Entonces, damos feedback en una metodología start, stop, continue. O sea, start, empieza a hacer cosas que no estás haciendo. Stop, deja de hacer cosas que creo que estás haciendo mal. Y continue son las cosas que estás haciendo bien, ¿ya? Para que se hagan una idea, somos 230 personas más o menos. Y el último Q, el Q3, se dieron 2.200 feedbacks en la compañía. Y creo que esa es la única manera de que las personas, cada uno de nosotros, mejore como profesional individual, digamos, y que a la vez vayamos mejorando nuestro trabajo y nuestras dinámicas de equipo. Yo te diría que son una suma de cosas, no es ni una cosa en particular, pero esas podrían ser algunas de las que destacaría. Qué bueno, súper revelador, y creo que muchas cosas que podemos aplicar nosotros también. Es cierto que creo que España, muy parecido con Latinoamérica, respecto a feedback, miedo, somos más celosos, ¿no?, de lo que decimos, no decimos, etcétera, etcétera. Y tenemos que aprender un poquito más de la cultura del Bayern de Múnich, ¿no?, y pensar en ganar, y que lo importante, pues eso, no es tanto ser una familia, porque nos podemos llevar bien, pero sí ser un equipo de alto rendimiento y llegar al objetivo, ¿no?, que nos pongamos. Y hilando un poquito con lo que decía Lucas, a mí me interesa también, y como a él, oye, ¿cómo es ese primer mes? Esos primeros 2-3 meses de Global 66, ¿cómo abre la puerta, ¿no?, una fintech que necesita? Entiendo que tiene primeros clientes. Eso una serie de, me sorprende. Entiendo que tiene que haber una serie de regulaciones muy bestias o relativamente bestias, pero luego
Ok, una vez que la superas, ¿a quién le vendes? ¿Cómo empiezas a vender? Mira, nosotros estábamos con Cristóbal, estábamos viviendo en Londres y estábamos tratando de hacer los primeros partnerships para lanzar o una tarjeta o transferencias internacionales, ¿ya? Y como la empresa no existía, nadie nos pescaba, como decimos en Chile, nadie nos daba bola, ¿no? Nadie nos recibía, nadie quería firmar un contrato con nosotros, nada. Y decidimos partir y aprender. Y lanzamos un MVP que se llamó transferenciaperú.com, que era un sitio de transferencias con una ruta, solo desde Chile hacia Perú. Abrimos una cuenta corriente en ambos países, le pusimos un poco de plata a la peruana y desarrollamos en 2 semanas un sitio web que tenía un cotizador. En el fondo, tú decías, quiero transferir 100.000 pesos chilenos y ese cotizador te decía cuántos soles te iba a entregar al otro lado. Y cuando tú ponías transferir, te llevaba un Google Form donde tú tenías que llenar tus datos y los datos de tu destinatario. Y ese Google Form caía a nuestro back office. Era un spreadsheet, un Google Sheets, que cada fila era un cliente que quería hacer una transferencia. Entonces, si yo cotizaba y llenaba el Google Form con mis datos, imagínense, sin crear cuenta, sin sign in, sin nada, eso aparecía una línea que Tomás Berkovich quería transferir 100.000 pesos, que eran 300 soles, a la cuenta de Juanito Pérez en el Banco Tanto en Perú. Y ahí le decíamos al cliente, le poníamos los datos de nuestra cuenta bancaria en Chile, le decíamos, deposítanos el dinero en Chile. Y cuando nos depositaba, nosotros nos metíamos al banco en Perú y le hacíamos una transferencia a Perú. ¿Ya? Así de artesanal y simple. Y claro, la gran pregunta era, ¿quién va a confiar en nosotros? Si no la empresa no existía, no nada, ¿quién nos va a pasar su dinero para transferírselo a Perú? Y empezamos a hacer un montón de cosas para transmitir confianza. Por ejemplo, le pusimos un chat en línea al sitio. Entonces, cualquier pregunta, y éramos nosotros mismos contestándole sin bot, sin nada, contestándole al cliente y solucionando. Después pusimos nuestras caras en el sitio web. Yo soy Tomás, Cristóbal, somos tal y tal, nuestros links a LinkedIn. Entonces, las personas también nos podían googlear y ver que, o sea, estábamos poniendo nuestras caras, ¿ya? Eso, me imagino que de alguna u otra manera generaba confianza. Y cada cliente que empezó a hacer una transferencia, tratamos de conseguir que nos dejara algún review en Google, en Facebook, en alguna parte, para empezar a construir una reputación online. Y lo conectamos con un programa de referidos que off the shelf buscamos en Google y no me acuerdo cómo se llamaba, pagábamos probablemente $10 al mes por un programa de referidos, le metimos un programa de referidos, tratamos de conseguir un par de notas de prensa para partir, un poquito de PR, y así, poquito a poquito, y empezó a funcionar bien, y lo que empezó a pasar es que las alternativas eran tan malas, sí, tan caras, había que ir, tomar un transporte, ir a un lugar, hacer una fila, pagar caro, comisiones ocultas, etcétera, que las personas que lo empezaron a hacer con nosotros probablemente nos empezaron a referir boca a boca y por referido y todo, y así poco a poco empezamos a crecer. Y bueno, cuando esto empezó a agarrar vuelo, empezamos a armar un equipo de tecnología y yo me dediqué a abrir empresas y cuentas bancarias en distintos países de Latinoamérica. Y 6 meses después de que iniciamos Transferencia Perú, ya lanzamos Global 66 y logramos firmar nuestro primer partnership en UK con un partner que hasta el día de hoy trabaja con nosotros. Nos da, por ejemplo, pagos en Europa, en Asia y en algunos otros países. Y con eso ya lanzamos Global 66 con más orígenes y más destinos en diciembre del 2018. Qué locura, ¿no? Empezar ahí con... me encantan estas cosas, sobre todo lo del back office en un Sheets, eso me flipa. Es la forma de hacerlo. Fail fast, fail cheap. Si no va a funcionar, muérete rápido y no gastes dinero. Me llegan muchos emprendedores diciendo que tienen una idea y que están con un software factory pagándoles decenas de miles de dólares o de euros porque les construyan su software, su MVP, y yo me agarro la cabeza y digo, no, por favor, no, va a botar la plata a la basura, porque tú no sabes, probablemente tu MVP no va a ser el producto final, probablemente va a tener que hacerle 1000 ajustes en el camino, el cliente no va a querer exactamente lo que tú tenías en la cabeza, o puede que no quiera nada de lo que tú tenías en la cabeza, entonces, bueno, no gastes un peso, o lo mínimo, mínimo, mínimo posible, hazlo a mano, hasta demostrar de que hay
un potencial product market fit, de que hay un cliente que está dispuesto y que en el fondo lo que tú le estás ofreciendo es mejor que lo que hay en el mercado, que está dispuesto a pagar. Después recién automatiza. Me estoy leyendo la biografía de Elon Musk de Walter Isaacson. Muy bueno. Buenísimo. Voy como en la mitad. Pero lo que más me ha llamado la atención, a ver si estamos de acuerdo, es el algoritmo, the algorithm. ¿Ah? ¿Llegaste a esa parte? No he llegado a esa parte. Ah, ya, te voy a hacer un spoiler, pero creo no, que no pasa nada, es bueno el contenido. Lo que dice Elon Musk, que es lo que aplica en todas las compañías y se dedica él personalmente a hacerlo, tiene un algoritmo, ¿ya? Que tiene cuatro etapas, muy simple. Uno, cuestiona todo. ¿Por qué tiene que estar esto acá? Cuestiona por qué. Imagínense en un cohete, cuestionar por qué el estanque de gasolina tiene que ser de este porcino más chico. O sea, lo que se llama como primeros principios, ¿no? First principles. Claro. Cuestiona todo. Después simplifica. Saca todo lo que puedas sacar y probablemente si tienes que volver a poner menos del 10% de las cosas que sacaste, es porque sacaste poco. O sea, tienes que sacar de más. Y después vuelve a agregar lo que sea estrictamente necesario. Después recién optimiza. Y al final, ya cuando todos esos pasos están perfectos, ya lo tienes optimizado, todo funcionando bien, ahí recién automatizas. Pero no antes. O sea, no automatices algo que no, bueno, estás seguro que ya está funcionando perfecto. Y eso aplica muy bien para los emprendedores y a cualquier etapa del emprendimiento, desde partir hasta ya etapas más adelante. Stop, y seguro que si lo utiliza Elon Musk es para apuntárselo, eso seguro. Una pregunta, Tomás, ¿cómo ha evolucionado tu rol en Global? Porque eres CEO ahora, pero también eres ingeniero, no sé si tú has llegado a picar código, tú picaste la pasarela, tú vendías, ¿cómo ha sido esa evolución tuya? Me habría encantado programar, pero me equivoqué, yo estudié ingeniería civil industrial en transporte. Errores de la vida. Mi hermano chico, que tiene 17 años menos que yo, está estudiando lo mismo que yo, pero un poco lo obligué a estudiar lo mismo, pero en computación, no en tecnologías de la información, y que aprenda, y ya está programando perfecto. Un error, pero no, desgraciadamente no he programado. A ver, en su minuto igual algo programaba, pero en Global ya no soy capaz. Pero igual el rol evoluciona bastante. O sea, al principio uno es, acá decimos el maestro chasquilla, el que hace de todo, el que puede, ya, te puede arreglar la luz y también las ventanas y también no sé qué. Ya, uno le toca también como circo pobre, digamos, desde, digamos, tener la reunión con los inversionistas, servir el café, todo, ¿ya? Claro, y ese rol en el tiempo va evolucionando, pero lo que sí nosotros, y también es parte de nuestra cultura, todos somos doers, todos en Global hacemos, todos escribimos documentos, todos, o sea, no hay nadie que no hay, tratamos de no tener managers, ¿ya? O sea, estas personas que solo dan instrucciones, en Global 66 no existen, ¿ya? Tanto Cristóbal, yo y todos los, el C-Level, todos hacemos. Pero mi rol ha ido, evidentemente, evolucionando. Hoy día me preocupo mucho, uno, de talento, de... Con Cristóbal entrevistamos a todas las personas que van a entrar a Global 66, a todas, ¿ya? En la última etapa, aunque sea 15, 20 minutos para conocerlas, para darle nuestra visión de Global 66, de para dónde vamos, etcétera. Y también de tratar de mantener esa densidad de talento, la cultura del feedback, empujar mucho esta cultura del feedback. Trabajar mucho también con todos los equipos, digamos, que son los que yo trabajo más cercano, producto, me gusta mucho el producto, me meto, te diría, bastante, trabajo con tecnología, con compliance, con finanzas, con los diferentes equipos. Me toca toda la parte más de relaciones con inversionistas, de los que ya están en Global, de los potenciales nuevos. Tengo reuniones con VCs casi todas las semanas, que me van escribiendo y vamos... Esto, al final, es construir relaciones en el tiempo con ellos. Me toca toda la parte de relaciones públicas, con medios, lo que ustedes vieron, me tienen ahora hasta de actor. Entonces, nada, me toca de todo un poco. Apagar incendios también,
Pero lo que me gustaría es llevarlo lo más posible a la cultura. Creo que ahí es donde si logramos una cultura, un equipo con alta densidad de talento, que da muy bien feedback, que se toman las decisiones en base a data, y sé yo, y logramos sentar eso, todo el resto va a venir por consecuencia y pasa a ser secundario. Totalmente. Me gustaría profundizar un poco, Tomás, por volver un poquito hacia atrás, hilando con cómo ha evolucionado tu rol, también cómo ha crecido Global 66. No hemos dicho varias maneras, ¿no? Varias palanquitas que en algún momento hemos aplicado. Has hablado de referidos. Nos gustaría saber, porque empezamos a ver que hay un máximo común, ¿no?, entre fintech con los programas de referidos. Hemos visto ya diversas fintech que han pasado por el podcast, ¿no?, que no hablan de la importancia que ha tenido y cómo incentivándolos no han conseguido ese growth loop sostenido en el tiempo. Pero también me gustaría preguntarte por si habéis encontrado algún canal alternativo o algo que normalmente no es tan fácil de encontrar y haya supuesto un antes y un después en cómo crecéis. Sí. A ver, un poco lo que hablábamos antes, nuestro crecimiento ha sido bastante orgánico. O sea, 80% de nuestros clientes hasta el día de hoy llegan orgánicamente. Porque nos hemos concentrado en construir esta experiencia como este experience-led growth y concentrarnos en la experiencia, en el producto, en el servicio, que eso sea muy bueno y eso nos permita crecer. Dicho eso, sí hemos priorizado mucho los canales orgánicos, o sea, referido ha sido un canal relevante, SEO, otro. Hemos ido construyendo herramientas de SEO que nos ayudan, que traen mucho tráfico y hemos ido trabajando en convertir ese tráfico a clientes y cosas, bueno, paid, también tenemos un poquito paid, un poquito Google, un poquito Facebook, pero es lo menor, o sea, no queremos darle el dinero a Google y a Facebook que tienen suficiente, preferimos dárselo a los clientes, por ejemplo, en programas de referido o invertirlo en el producto o en el servicio, qué sé yo. Y bueno, y ahora estas cosas nuevas que estábamos hablando antes, a nivel de partnership, alianza, estamos haciendo un poquito ya más de awareness en televisión, para darnos a conocer un poquito más masivamente. ¿Cómo consigues equilibrar la estrategia global con el impacto más local? Uf, buena pregunta. Estamos recién separando, como no habíamos invertido mucho hasta el día de hoy, teníamos un equipito global pequeño que veía las iniciativas tanto de referidos, de orgánico, de SEO, de paid, de todo a nivel más global. Y hace un tiempo empezamos a armar equipos locales y empezamos a separar los presupuestos, digamos, más globales, más de awareness y lo que llamamos la campaña C Global, de ya el performance de los equipos locales. Entonces, para serte honesto, no te tengo una respuesta concluyente al día de hoy, pero estamos tratando, claro, de manejar más awareness en una parte más global y ciertas cosas que son más transversales también a nivel más corporativo, digamos, y toda la ejecución, digamos, esté más en los países. Entiendo. Al final, a mí, no sé por qué, cuando hablamos de rutas, de al final es una ruta de dinero, ¿no? Cada vez que creéis, pues eso, conexión, México-Perú, Chile-Colombia, etcétera, son rutas de dinero, ¿no? Y me hace mucha similitud a lo que puede ser una aerolínea, que al final va conectando rutas, ¿no? Y tiene que, cada vez que genera una nueva ruta, crear ese impacto local para que, evidentemente, conseguir ese go-to-market en ese mercado local, ¿no? Y por eso tenía esa duda. Así que ya, si quieres, el año que viene, te preguntaremos. Sí. Claro, eso es transferencia en nuestro producto de transferencias internacionales, pero el resto de los productos no aplican tanto así. Vale. La cuenta, la tarjeta Mastercard o el, digamos, la cuenta en dólares o en euro, link de ya son, en el fondo, no son rutas necesariamente, pero sí, para transferencias internacionales opera como tú dices. Sí, no, porque la transferencia internacional, a mí me parece curioso que yo utilicé Global una vez con uno Mira. De nuestros clientes de Sudamérica y de hecho me ha hecho pensar cómo de importante es el propio producto, ¿no? Quitando referidos, quitando
campañas. ¿Cuánto os hace crecer vuestro propio producto en términos de product-led growth a nivel internacional o local, ¿no? Sí, de acuerdo. O sea, eso, de nuevo, eso es lo más relevante para nosotros. O sea, el marketing o lo que, la inversión que uno le ponga encima es solo para amplificar eso. Pero no al revés. Hay muchas empresas que parten con un producto más o menos y le empiezan a meter dinero. Y como me lo dijo uno de los primeros inversionistas en Cubonatic, eso es el secreto para que la compañía muera más rápido. Nada más que eso. O sea, tiene un producto más o menos o malo y le empieza a meter dinero en marketing. Eso es. Entonces, sí, y como te decía, hoy día el 80% de nuestros clientes llegan orgánicamente porque se los recomendó alguien o porque vieron algún review en alguna parte, pero de manera orgánica. ¿Cuáles son los mayores retos que tiene DDB Global 66? Yo te diría que el principal reto para llegar a la compañía donde queremos que llegue es cultural. Si bien creo que tenemos una cultura muy rica, de lo que hablábamos antes, pero si nosotros logramos tener un equipo con una alta densidad de talento que esté cómodo con la cultura del feedback, para que todos vayamos mejorando y el equipo vaya mejorando, y que seamos todos data-driven y tomemos las decisiones basadas en data y todos seamos autónomos en manejar herramientas de data, creo que eso, todo el éxito va a ser consecuencia de eso, ¿ya? Y en eso estamos trabajando, ¿ya? Como les decía, la parte de feedback hemos ido avanzando. Hoy día le vamos a poner foco a que nuestro equipo sea data-driven. A los que no somos tan expertos nos vamos a capacitar, y yo estoy incluido, y nos vamos a asegurar que las personas nuevas que vengan entrando a Global vengan con todos los skills de data necesarios para trabajar acá. Es un poco el statement de coge a gente muy lista, lo más inteligentes posibles, mételos en una sala y ponles un objetivo, ¿no? Exacto, exacto. Qué bueno. Y en estos, has dicho ya, más de 15 años construyendo empresas, Cubonatic. Antes de eso, porque vale, ya veo por dónde vamos. Antes de eso, cuéntanos un poco volúmenes, que me apetecía ahí pincharte un poco. ¿Qué niveles de transacciones hacéis? Y bueno, ya si te sueltas con la facturación, sería increíble. Bien. Mira, para que te hagas una idea, Global 66 en su historia, o sea, en los 5 años que llevamos, ha transaccionado, o sea, nuestros clientes han transaccionado más de 1.500 millones de dólares en la plataforma, y solo el último año son más de 700 millones de dólares. O sea, la mitad solo se ha transaccionado el último año. Entonces, ya son volúmenes más o menos relevantes y con un crecimiento importante también. Qué bestia. ¿Expectativas para el año que viene? ¿Mantener el ritmo? No, acelerar el ritmo. Esperamos acelerar el ritmo el próximo año. Se vienen hartas sorpresas a nivel de producto y nuevos releases. Seguimos trabajando en mejorar la experiencia del cliente. O sea, yo siempre digo, yo creo que Global llegue a un NPS de 90 puntos. Porque estoy convencido que las empresas que tienen un NPS de ese nivel van a ser ganadoras en el largo plazo. Se pueden demorar un poco más, un poco menos, pero una empresa que realmente sus clientes la aman, nosotros, muchos clientes nos escriben y nos han dicho muchas veces, los amo. Que eso creo que es un statement muy potente de una persona hacia una compañía, pero necesitamos lograr que eso sea masivamente. Y creo que cuando uno logra un NPS de 90 puntos, eso se logra ya de manera más masiva. Entonces, vamos a seguir trabajando en esa experiencia de cliente para llevarla. Hoy día nuestro objetivo, digamos, de aquí a mitad del próximo año, llevarlo a 85. Creo que este mes vamos en 82. Y seguir trabajando en eso. Y lo segundo que te decía es ligado a lo anterior, es seguir trabajando la cultura del feedback, la cultura de la data. Eso te diría que son los principales focos del bueno, próximo eso año. Y la fórmula secreta de Coca-Cola que no nos has querido decir. Ah, bueno. Cuando salga de la sillita musical, no, si no estamos en las sillitas musicales, pero algún día se las puedo contar. Qué bueno, genial, encantado de oírla. Pues si quieres, Lucas, podemos ir cerrando con una serie de preguntas rápidas que teníamos por aquí apuntada y voy a empezar yo. Es que
como iba diciendo, más de 15 años de experiencia. Si empezaras de nuevo con lo que sabes, ¿qué cambiarías? Uy. Mira, yo creo que uno comete mucho error en el camino, pero son parte del camino. ¿Ya? Hay un libro que me gusta mucho que se llama The Obstacle is the Way. ¿Ya? Y uno tiene que, uno no puede decir, pucha, no debería haber hecho esto, porque eso que hiciste mal te llevó a otra cosa. Y hoy día estás donde estás por el camino, no porque te habrías ido por otro camino. ¿Ya? Y yo no soy mucho de mirar para atrás y decir, o sea, sí, para aprender de las cosas que me he equivocado, pero no soy de arrepentirme, decir, mira, esto lo habría hecho distinto. Te diría que en general estoy conforme con el camino que he recorrido. Vale, ¿quién te inspira? ¿Quién es alguien que te haya hecho crecer como founder? Yo sé que es cliché. Ok. ¿A quién me inspira? Te diría, yo sé que es cliché, pero Elon Musk. El libro ha pegado me duro. Me saca del... No, pero yo vengo estudiando, o sea, lo vengo siguiendo hace 15 años o 12, no sé. No he conocido a nadie, o sea, no lo conozco en verdad, pero no he leído ni escuchado de nadie que tenga habilidad en tantas verticales diferentes, ¿ya? O sea, un tipo que es un ingeniero genio, porque él se sienta a hablar con los científicos, con los rocket scientists, y bueno, es capaz de argumentar de por qué tienen que usar X combustible y no Y para el cohete, por un lado. Después, como businessman, es un genio, o sea, ha construido, ni hablar, PayPal, SpaceX, Tesla, y todas las compañías son brutales, y a nivel de PR, o sea, comercialmente, a nivel de... Es un loco, por supuesto, y tiene un montón de cosas malas que se leen en el libro y todo, pero, o sea, pero como emprendedor, a lo que voy yo, es un genio. Y de ahí, de hecho, Walter Isaacson lo dice, que ni Steve Jobs tenía la genialidad en todos estos buckets que tiene Elon Musk. Así que, no, este tipo es una locura, flipea, pero es cierto que se le va la pinza, ¿eh? O sea, este fin de semana con lo de Sama... Madre mía. Sí, se le va. Le gusta poner memes. A ver, yo creo que todos esos genios, todas las personas que son genios, se les escapa la moto, como decimos en Chile, se les van las cabras para el monte, no sé cómo le dicen ustedes allá, pero se les va de vez en cuando. Y no, uno no las puede tener todas, evidentemente el tipo tiene sus cosas y 100%. Claro, lo tiene que tener. Y así, no sé si para acabar, no sé si tendrás alguna más tú, Javi, ¿qué haces tú para formarte o para evolucionar, ¿no? Como, ya sea como persona, como founder, ¿qué consumes? Bueno, aparte de libros. Sí, muchos libros que, bueno, antes consumía harto más. Tengo dos niñitas de 6 y 2 años, entonces eso no es tan fácil leer. Hoy día mucho podcast y leo mucho también sitios de interés y particulares de fintech, de tecnología, o sea, estoy leyendo constantemente. Y lo otro es relacionarse, conversar con personas que están en cosas que a uno le interesa desarrollarse. Y eso, claro, eso, gente que va más adelante que uno. Desde muy, yo emprendí cuando tenía 24, 25 años. Entonces siempre traté, dije, ya, puta, tengo un hándicap porque no tengo nada de experiencia. Y traté de irme rodeando y conversando siempre con personas que iban más adelante que yo para tratar de cometer menos errores. Y que pon un par de ejemplos de podcast o de libros así que te gusten para compartirlo con la audiencia. Y podcast, para mí también. Podcast me gusta mucho Business Movers. Me gusta mucho Lenny's Podcast, que habla mucho de producto en general. Y te puedo decir al tiro, lo busco aquí. Me preguntaste el de Lex Fridman, que tiene un poco más temática de todo, pero creo que nada, las preguntas que haces son muy, muy buenas. Eso te diría los principales. ¿Y qué más me preguntaste? Bueno, si tienes algún libro aparte de Elon Musk. Ah, libro. Uf, mucho. Pero mi libro favorito es Atlas Shrugged, La rebelión de Atlas,
que es un libro que escribió Ayn Rand en los años 40, creo, que es brutal. O sea, describe muy bien de las personas que, o sea, bueno, es un libro que habla de política, de economía, de relaciones sociales, de la humanidad. O sea, tiene de todo un poco, pero escribe muy bien. No, tiene, te advierto, tiene 1200 y tantas páginas, pero son muy rápidas de leer, muy... Puta, me lo he leído 3 veces, es el mejor libro que hay. Y es, bueno, a mí me gusta mucho la biografía, creo que Walter Isaacson es un genio escribiendo biografía, y ahí hay varias, la de Steve Jobs, la de Einstein y varias más. Y me gustan mucho las historias de emprendimiento, está, no sé, Shoe Dog, del founder de Nike, es muy buena, tal, que no me acuerdo cómo se llama, la de Walmart, también es muy buena, eso diría. Bueno, creo que tienen suficiente, tenemos. Las de Amazon, hay un par de Amazon extraordinarias también. Te voy a preguntar, tengo 2 preguntas rápidas, y ya con esto si quieres cerramos, Lucas. La primera, tu mayor cagada. Mi mayor cagada. Esta es rápida, ¿eh? Sí. Puta, pero no es tan rápida. En algún minuto yo tuve el dominio de Groupon en Chile, el CL. Y Groupon se estaba comprando una compañía en Chile, y me contactaron los emprendedores para que les... De una manera, no me gustó la manera en que lo hicieron, para pedirme que les traspase el dominio, y chicos, probablemente jugando los egos, no se los entregué. Y no había para qué, eso generó roce en el tiempo y no había para qué. Creo que también hubo un mal approach de parte de ellos, pero también, nah, creo que uno, y como de mis principales aprendizajes en el tiempo, es desprenderse del ego, güey. Es sacar el ego, el que deja que su ego lo guíe, puta, deja muchas cagadas y lo pasa mal. El que es capaz de controlar su ego, porque todos lo tenemos, el ego, o sea, no es que uno lo tiene y el otro no, todos lo tenemos. Creo que el tema aquí es quién es capaz de controlarlo bien y quién no, y creo que el que lo controla bien mete mucho menos las patas y tiene una probabilidad de éxito bastante más alta que el que no lo controla. Toda la razón. Y luego, para cerrar, porque aquí somos muy partidarios de metodología EOS y empezar a pensar a 5 o 10 años, ¿dónde va a estar Global 6-6 en 10 años? ¿En 10? Uy, Global 6-6 en 10 años... Mundo. No, claro, Global 6-6 en 10 años debería ser uno de los principales bancos de Latinoamérica, y no sé si el único, uno de los pocos bancos globales de Latinoamérica. Debería estar, supongo, lista en bolsa, idealmente. O sea que habrá que dejar la silla, entonces. Si no la cagamos mucho, debería. Porque creo que tiene el talento, tiene ya las bases sólidas, tiene hasta ahora los recursos, y si no, creo que con el talento vamos a ser capaces de conseguir los recursos que se necesite. Y tiene el dolor, tiene la necesidad, tiene una población en Latinoamérica, tiene empresas que se merecen un mejor servicio. Entonces, debería. Esperemos. Pues ojalá. Ojalá, Tomás. Un placer tenerte con nosotros, de verdad. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, Luca y Javi. Muchas gracias por la invitación. Y nada, pues los que nos estáis escuchando, un saludo a todos y nos vemos en la siguiente.